Bienvenidos a la cápsula de podcast nuevamente. Mi nombre es Rafael Nieto. Ya tenía más de un año de no grabar una cápsula con voz en vivo. Los últimos podcasts que salieron hasta mayo del 2011 fueron compilaciones sin ningún comentario. Pero aprovechando el momento de que estamos pasando, en el que hay intentos de legislar el modo en que se comparte información y medios a través de internet, pues nos picó un poco el gusanito de la rebeldía y volvemos al podcast nuevamente con más brío. Nadie nos va a decir ni cómo, ni dónde, ni cuándo, ni con quién vamos a compartir nuestros gustos y aficiones, ni el medio que elijamos para hacerlo. Así que aquí estamos de regreso. Abrimos con Badfinger, la canción Lay Me Down del disco Head First, el cual fue grabado en 1973-74, pero fue enlatado durante todo este tiempo, no fue publicado hasta el año 2000.
El grupo Goldfinger tiene una historia muy triste y muy... y muy dramática. Pero por lo pronto pues dejo un track aquí de su último disco para disfrutar la música, no tanto por su historia sino por sus méritos. Y ahora vamos un poco más a la época presente. Lo que estamos escuchando es Yes. El intermedio con el que empecé es Tempest Fugit. Y esto que estamos escuchando ahora es Machine Messiah. Ambas canciones del álbum Drama de 1980. En su momento cantadas y producidas por Trevor Horn, quien había entrado en lugar de John Anderson en aquella época. Yes sigue sin John Anderson. Actualmente el vocalista es Noah Davis. Yes está en una segunda etapa de Drama. La alineación de 1980 regresó para recuperar el mérito que le corresponde. Y de esta serie de conciertos de 2008 a la fecha, se rescatan las canciones de Drama que vuelven en vivo. Thank you.
Definitivamente el momento estelar de todos los conciertos de estas últimas giras de Yes son los momentos en los que tocan estas canciones de Dram. Así fue tal cual los escuchamos aquí en Monterrey el 28 de mayo del año pasado. Para junio o julio del mismo año salió publicado el disco más reciente de Yes en estudio, el primero en 10 años, titulado Fly From Here.
El disco fue producido por Trevor Horn, quien ya había mencionado fue vocalista de Yes en 1980. Entonces este disco se convierte en una continuación del proyecto de Drama. Se desprenden muchas canciones muy buenas de ese disco, es un esfuerzo bastante bien logrado. Destaco esta canción para su aprecio. Esta canción se llama Out of Need, que viene incluida en el álbum Fly From Here de Yes de 2011. Esta versión que estamos escuchando es una versión extendida que solo se puede conseguir en la versión que se editó en Japón. Y gracias a las bondades del internet, su naturaleza de facilitar el compartir archivos, es que se los puedo compartir a ustedes para que los puedan reconocer. Les recomiendo mucho, de todos modos, ir a tu tienda de disco favorito y conseguir este disco. Es bastante bueno, no tiene desperdicio. No hay un momento aburrido o canciones de relleno. Es una gran muestra de rock progresivo contemporáneo. Esta canción yo la considero
como un planteamiento muy en el siglo XXI de lo que son los principios del rock progresivo que planteé ayer. No deja de ser difícil para el grupo, de todos modos. Hay mucha crítica por parte de los fans más antiguos de la banda. La banda tiene ya más de 40 años, 40, 45 años en el camino, y muchos fans no aceptan el cambio de los miembros, sobre todo en el caso de John Anderson. Pero mientras siga produciendo música a este nivel, sinceramente no veo ningún problema. Si pueden conseguir la versión del disco en vivo de The Present, de los canciones que acabamos de escuchar hace rato, que incluye 50 minutos de video en un DVD, háganlo, porque es muy, muy buen concierto. Ahora vamos a hacer un cambio de mood. Para los no enterados, lo que estamos escuchando de fondo es Pink Floyd. Esta pieza se llama The Hard Way. Viene incluida en un disco extra en el box set de Dark Side of the Moon, su versión Immersion. Ya he escrito algunas críticas respecto a este proyecto de reedición de discos de Pink Floyd. Hasta ahora han editado Dark Side of the Moon y Wishwash Here en versiones Immersion. Comparando el contenido de ambos productos, me inclino más a Dark Side of the Moon porque incluyen más material extra. Y no me refiero a las canitas y a la bufanda, que son verdaderas tonterías. Sino el contenido de música extra que no ha sido editada desde hace 30 años hasta ahora. Entre ellos está esta pieza. Cuando terminaron de grabar Dark Side of the Moon, se metieron en una serie de experimentos a grabar música con objetos caseros, ligas, cajas de cerillos, licuador, cosas así. Yo me imaginaba que eran piezas completamente torpes, pero escuchando esto, que fue el resultado de esos experimentos, no estaban tan perdidos. Pudieron haber hecho buenos piezas musicales, pero era empezar de cero otra vez, lo cual no les hubiera permitido hacer esto. Think you can tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil? Do you think you can tell? Thank you.
Bien, ¿qué les parece? Esta versión de Wish You Were Here incluye el violín del solista Stefan Grappelli. Esta versión se creía perdida desde un principio porque decidieron no utilizarla. Afortunadamente para esta serie de reediciones apareció en algún módulo oculto en los archivos de EMI. El caso del box set de Wish You Were Here es un tanto bastante repetitivo. Incluye en versiones DVD, audio y Blu-ray el mismo disco mezclado varias veces, el 5.1, el cuadrofónico, perdón, y una versión estéreo especial. Si quieren las versiones extra, contenido variado, les recomiendo que mejor compren la versión Experience, que es una versión de Wish You Were Here de dos discos. El contenido se repite en la caja, así que no tienen un caso comprar la caja. A menos de que quieran los libros, pero aún así. Bueno, regresando al siglo XXI. Escuchamos el más reciente supergrupo, o sea, una formación de miembros destacados de otros grupos, para formar una banda diferente. Este grupo se llama Levin Todd White y es la amalgama de Tony Levin, bajista, stick bajista, que ha colaborado con Pink Floyd, con Yes, con King Crimson, más propiamente, y con Peter Gabriel. David Thorne, un guitarrista bastante experimentado, estadounidense creo, y Alan White, baterista de Yes desde hace 40 años. Este es su proyecto alternativo que grabó en el transcurso del año pasado, entre sesiones y descansos de las giras del año pasado. Yo achacando que el desempeño de Alan White ya no era tan excelso como hace algunos años, y con este disco me vino a hacer que me tragara mis palabras. Lo agradezco bastante. Este disco es muy difícil que llegue a México. No lo he visto todavía. Y eso de que estoy con varios sitios y visito varias tiendas regularmente. Es un disco dance, o es completamente instrumental y no es para nada contemporáneo. Es muy, muy vanguardista este disco. Disco fue producido por Scott Shore y Tony Levin, grabado en Seattle, Woodstock, Nueva York, Nueva Plymouth y Nueva Zelanda. Así que fue un trabajo de edición y mezcla bastante intenso. Las primeras 1000 copias de este disco fueron firmadas por Tony, David y Allen. ¿Te tocará? Y según el sitio, aún quedan todavía 100. El sitio levinthornway.com, aquí es donde pueden conseguir el disco. En Amazon, iTunes, por supuesto. La disquera se llama Lazy Bones, quienes se proclaman lo más fino en música indie. ¿Habrá más de este grupo en el futuro? No lo sé. Este es el tipo de proyectos en el que solo se proponen. Vamos a hacer algo, y el día que lo hacen, por lo general no es un solo disco, espero que haya otro, porque el resultado de esta amalgama de elementos es muy, muy bueno. Voy a procurar volver a la rutina de hacer media hora de podcast cada mes, dependiendo de cómo me lo permite el trabajo, la tira y todo eso. Les recuerdo que el podcast se escucha
del lado derecho mi voz, del lado izquierdo la música. En el lado que hace que solo quieran escuchar la música, pues nada más le bajan al lado derecho de su balance. Y pues no queda nada más que decir que desde aquí nos estaremos escuchando. Espero que a finales de febrero grabar otra cápsula y seguir compartiendo con ustedes la experiencia de escuchar buen rock progresivo. Hasta luego.